Cada día a los usuarios se les vuelve complicado el poder movilizarse en algunas unidades del transporte municipal, ya que estas demoran, en algunas ocasiones tienen que esperar hasta 30 minutos por la unidad de bus que lo lleva a su destino, ocasionando que muchos ciudadanos lleguen con cierto retraso a sus centros de labores o lugar de destino, señaló Consultoría del Gestor al Consumidor. Cada día se está poniendo más seria en ese particular con el transporte urbano colectivo de la ciudad capital Managua. Y es momento que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto, sobre todo en las horas pico, y ya no solamente en las horas pico, sino en las horas corrientes también, donde pasajeros están soportando hasta 2 horas esperando que pase una ruta. Es necesario que se retomen todas aquellas recomendaciones que hemos estado dando y que también se retomen los estudios de viabilidad y factibilidad del transporte urbano colectivo. No es la problemática del transporte, las unidades, sino retomar lo que ya se había estudiado con las administraciones anteriores, y no importa que vengan 500 unidades de la marca Yutón, sino reorganizar todo el sistema necesario. Porque de esta manera estaríamos dándole solución. Aquí pueden venir 2.000 unidades, pero si no las organizas debidamente y capacitas inclusive a los dueños de las concesiones de estas empresas de transporte urbano colectivo, nunca va a haber un orden. Por ejemplo, el recorrido que hace la 101, que viene desde Villasol hasta La Brisa, es 1 hora 45 minutos. El recorrido que hace la 123 y la 108 es 1 hora 30 minutos. O sea, de ida y regreso son 3 horas y media. ¿Qué significa? Que hay que reorganizar mejor estos recorridos y estos tramos para evitar, digamos, que se dé demasiado tiempo y afecte a los usuarios. Consultoría del Gestor dijo que hay algunos factores que puedan estar incidiendo en dicha problemática, ya que se desconoce si las unidades de buses están circulando en su totalidad. Por lo menos debería de ser normal de 5 a 7 minutos, más fluido el transporte. Eso sería, ahorita no, lo están haciendo en 8, 9 minutos. O sea, por eso es que vos mirás la enorme tardanza y la capacidad de la unidad sobrepasa los límites. O sea, estamos en peligro de una pandemia de nuevo que se puede dar por el agrupamiento dentro de las unidades de buses. Noticias 12, Darlene Téllez.